Sombrías, te dibujas tu sonrisa al pulso de Satisa. Bienvenidos a La Guarida, viejos amigos, después de tantos meses, ¿cómo va? Gracias, querido, a vos y a todo el equipo de La Guarida por invitarnos nuevamente. Bueno, no solo ustedes hoy visitándonos, sino alguien que ya habíamos hablado de este disco cuando estaba en pleno laburo, ahora ya lo tenemos acá en mano, sí. Orgulloso, supongo. Sí, la verdad, muy orgulloso. Salió el año pasado, en septiembre. En noviembre hicimos la presentación y bueno, todavía seguimos presentándolo en vivo. Ya lo presentamos en Maquena la semana pasada. Así que bueno, seguimos girando con el disco. Ahora todos los cañones apuntados al 11 de junio, que es la próxima fecha, ¿no? Así es. Vamos a estar en la Grupstock, en el marco de esa fiesta que se va a celebrar en la sala, ahí frente al Parque Centenario. Y vamos a estar acompañados por Branca Leone, Capitán Buscapina y hay una banda más por confirmarse. Y vamos a estar nosotros presentando el disco, por supuesto en otro formato, no es una fecha nuestra, sino nos adherimos al marco de esta fiesta. Y igualmente nos va a estar acompañando la gente del Triángulo de la Merluza, repartiendo el último número del fanzine que se repartió en el show que mencionó Nico el pasado sábado 16 de abril en Maquena. Y así que vamos a tratar de llevar lo máximo posible toda la apuesta de la Parla de Raviolo allí. Todo el laburo que tiene encima el disco, un poco el objetivo este año es compartirlo, mostrarlo en vivo, todo lo que se pueda con la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos ya confirmada la fecha el 11 de junio ahí en la Grupstock. Así que bueno, invitados todos para un poco de rock. Ahora llega el momento de salir a defenderlo en vivo, a compartir las canciones. Sí, lo disfrutamos mucho porque entra en juego la interpretación, representar a la historia de la canción y todo lo que eso acarrea. Y desde otro lugar, ¿no? El disco ya está grabado, de algún modo son canciones que ya están muy comprendidas, muy integradas al repertorio de la banda, pero que ahora en vivo ya la representación es otra y es el estímulo ese que se da entre la canción y el público. Por supuesto, estamos trabajando ya sobre un nuevo material, un nuevo esquema de composición, que vendrá a ser el segundo material, pero estas canciones ya las disfrutamos completamente en vivo. Para los que se quieran sumar al 11, tema de entradas por redes sociales, ¿dónde pueden reservar las anticipadas o llegarse directamente a la sala el 11? Sí, por las redes sociales principalmente, se contacta con nosotros, Facebook, Twitter. Y después, la verdad, la venta... Creo que la organización de la fiesta tiene algunos puntos de venta. Por supuesto, nosotros vamos a vender anticipadas, pero creo que eso se encarga la organización de la fiesta en sí. Bueno, a disfrutar lo que se viene, entonces, mucho laburo con el disco. Ahora hay que mostrarlo, compartirlo y disfrutarlo. Déjame agregarte que entrando a www.laparladeraviolo.com.ar, ahí la gente es inmediatamente dirigida hacia todas las redes sociales de la banda y de hecho también al Bandcamp, donde de forma gratuita lo pueden escuchar y descargar a Mitologías Urbanas, que es nuestro primer disco. Un placer recibirlos, gracias por la visita. Gracias.